Hola, fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis. Solamente los comentarios y análisis. This is only commentary of the match. Under click the link for view goals. Abajo tenés el link para ver los goles. Con que la vecchia señora, la Juventus, volvió a ganar. Esta vez 2-1 frente al Atalanta. Sigue primero con 57 puntos. 24 partidos, la Roma 23 con 47. Un partido menos, pero a 10 puntos. Y el equipo del Atalanta está 17º en la zona roja también con 23 puntos, ¿no? Juventus formó con Buffon, Chiellini, Bonucci, Cáceres, Padoín, Andrea Pirlo, autor de un golazo, Marquisio, Paul Pogba, que fue reemplazado por Liechtenstein, Roberto Pereira, Fernando Llorente, autor del otro gol, que fue reemplazado por Álvaro Morata, Carlitos Tevez, que fue reemplazado por Kingsley Coman. El Atalanta fue con Sportiello, Bellini, Maciello, Drame, Lionel Scaloni, el argentino, Migliacchio, autor del gol, del primer gol, se abrió el marcador, Cigarini, Zappa Costa, que fue reemplazado por Marco D'Alessandro, Emanuelson, Germán Denis, el otro argentino, reemplazado por Richmond Boaquier, Daniele Baselli, reemplazado por Alejandro Gómez. Posesión de balón 63% para la Juve, 37% para la Atalanta. 6 ocasiones al arco de gol para la Juventus, 3 para la Atalanta. Sigue a paso firme al Scudetto, imparable la Vecchia Signora. El primer gol, como habíamos dicho, vino por intermedio de Migliacchio. Nace como por un córner del lado derecho del ataque. Corrió el minuto 25. De anticipo a primer palo, fuera del área, Migliacho a centro de Manuelson, lo bate a Buffon, a Gigi Buffon, que se está enojado porque no lo marcaron, y ahí colocaron el primer gol. El segundo gol también vino de pelota parada, medio un lío adentro del área, y Llorente, el español, la pudo encontrar y la mandó al fondo de la red. Corría al minuto 39 a los 45 minutos del primer tiempo, todo el primer tiempo la paró Pirlo, lejos, bastante, como a 35 metros, y le pegó con una categoría que realmente creo que es el único, recordemos que es uno de los mejores jugadores del mundo, como que le pega tipo, en el billar se llama reculé, le pega como que pega y saca el pie, y la pelota viajó tranquilamente de 30 metros a la red, un pase a la red de Pirlo. Así que con ese gol a los 45 minutos cerraron el partido. El segundo tiempo manejó la pelota la Juve, pero no pudo ampliar, pero con el 2-1 y los 3 puntos adentro festejan los de Turín y parten para el Scudetto, creo que sin ningún tipo de problemas. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.